Queremos premiar a nuestros seguidores. Por lo tanto, estaremos sorteando dos iPhone 14 Pro Max y dos PlayStation 5. Los requisitos para ganar el premio son los siguientes: estar suscrito a nuestro canal, estar activo en cada video, comentar qué premio deseas llevarte. El sorteo se llevará a cabo en el mes de diciembre. Recuerda, mientras más comentes, tendrás más oportunidades de ganar. Jumbo Josh es uno de los principales protagonistas de la serie Garden of Bambam. Este personaje fue visto últimamente por diferentes partes del mundo. A continuación veremos las veces que fue captado en la vida real. Lucas se encontraba viendo televisión en su casa. De pronto su mamá le pidió que vaya a comprar al mini market que se encuentra a unas cuadras de su hogar. Al llegar al lugar se dio cuenta que estaba siendo perseguido por uno de los personajes de Garden of Bambam en la vida real. Una tarde Harry y su pequeña hija se encontraban viendo películas en la sala de su casa. En eso escucharon que tocaron la puerta de su vivienda. Temerosamente se acercaron hacia la puerta y se dieron cuenta que se trataba de Jumbo Josh en la vida real. En este impresionante video veremos a una pequeña llamada Abigail, quien junto a su padre se fueron de vacaciones a su casa de campo después de mucho tiempo. Todo transcurría normal hasta el momento que Abigail vio algo extraño esconderse entre los árboles. Rápidamente le contó a su padre de lo sucedido, quien fue a inspeccionar el lugar, quedándose aterrado al ver a Jumbo Josh en la vida real. Una tarde tranquila, Jessica y su padre decidieron ir de pesca a una laguna encantada, donde muchas personas aseguran haber visto merodeando a uno de los personajes de Garden of Bambam en la vida real. De pronto escucharon el quejido como si se tratase de un animal. Al voltear, quedaron impresionados al ver a Jumbo Josh, quien venía hacia ellos. Aquí les presentaré algo escalofriante. En el siguiente video se puede apreciar la grabación de una extraña criatura que fue captada en la sala de una casa. Por las características que presenta, todo indicaría que se trataría de Jumbo Josh. ¿Y tú crees que exista en la vida real? Este hecho sucedió en una casa que se encuentra alejada de la ciudad. Manuel regresaba a su hogar a altas horas de la noche, cansado después de un largo día de trabajo. En eso, cuando ingresaba por el camino hacia su casa, fue sorprendido por dos criaturas similares a Jumbo Josh. Samir vio una noticia por la televisión de que los personajes de Garden of Bambam se encontraban junto a nosotros en la vida real y que hacían su manifestación cerca a unos juegos infantiles. Él fue al lugar de los hechos llevando su dron. Al hacerlo volar logró captar las impresionantes imágenes. ¿Y tú crees que exista en la vida real? Aquí podemos ver a estos sujetos quienes realizaban su videoclip para uno de sus temas musicales. Ellos tenían el apoyo de los personajes de Garden of Bambam, quienes lo seguían bailando al ritmo del rap. Una mañana, como todos los días, Rodrigo se encontraba llegando al gimnasio a ejercitarse. En eso, en el estacionamiento del local, vio por uno de sus espejos a una extraña criatura, quien después comenzó a perseguirlo. En este impactante video veremos el preciso momento donde se puede apreciar a la pareja de Jai y Wagi, quien se encontraba en amoríos con Jumbo Josh. La persona que grabó el video quedó consternada con lo que logró captar su cámara. Mia se levantó contenta, pues era su primer día de trabajo. Rápidamente se alistó para tomar su desayuno.
Al momento de salir a su centro de labores, quedó impactada al encontrarse cara a cara con Jumbo Josh, quien se encontraba en su jardín actuando de una manera extraña. Aquí podemos ver a este sujeto, quien se encontraba en un centro comercial comprando juguetes para sus hijos. De pronto escuchó unos sonidos extraños. Al intentar ver de qué o quién se trataba, se dio cuenta que eran los personajes de Garden of Bamban en la vida real. Después de un largo partido de fútbol americano, Adrián y sus amigos se encontraban descansando en los asientos del campo deportivo. En eso vieron a unas criaturas extrañas en el centro del campo. Enseguida Adrián sacó su teléfono para grabar el increíble momento. Sofía se levanta muy temprano, como todos los días, para ir al colegio. Cuando estaba rumbo a su centro educativo, junto a su padre, se dieron cuenta que había una extraña criatura en el asiento posterior del auto, quien se transformaba en diferentes personajes. Ellos se sorprendieron al verlo y se bajaron rápidamente del vehículo. Enseguida Bamban fue tras ellos. A continuación veremos, gracias por ver el video, adiós.